Con una multitudinaria celebración en el Vaticano, el Papa Francisco canonizó a dos misioneras, una mexicana y una colombiana, y a más de 800 mártires italianos asesinados en 1400. Durante su primera ceremonia de canonización ante una multitud en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco nombró santas a dos religiosas latinoamericanas y elevó a los altares a los más de 800 mártires de Otranto. Se trata de la mexicana María Guadalupe García Zavala, cofundadora de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, una congregación originaria de la ciudad de Guadalajara que trabaja en hospitales, y de la colombiana Laura Di Santa Caterina de Siena Montoya y Upegui, fundadora de la congregación de las religiosas misioneras de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. También fueron canonizados el italiano Antonio Primaldo y los más de 800 mártires de Otranto, muertos en 1480 en la ciudad de la región de Apulia durante el asedio de los otomanos, que los decapitaron por negarse a convertirse al Islam.